tiempo se había visto. Ay, palomita, la ceniza congelarse. Guayuchiqui, mamá, casca. ¿En qué tiempo se había visto? Ay, palomita, la ceniza congelarse. Guayuchiqui, mamá, casca. Dos corazones unidos. Ay, palomita, sin motivo separado. Las ferias siempre nos viene a visitarnos desde diferentes provincias y diferentes departamentos. Aquí a la pasada siempre llegan de la provincia Arque, de Tacupaya y de Ayupaya, y de Bolívar, de parte de Oruro y de La Paz, de Caracollo. Hasta los comerciantes nos visitan viendo cómo es este carpa de Yapuchire. Ahora recién, años pasados, no nos hacía valer, ¿no?, a nosotros. No, todos somos yapucheres, nos decía, pero ahora ya recién, cuando ha llegado, cuando entra los gusanos, cuando está, entonces ahora está bien, pues. A las que nos visitan, nosotros difundimos los conocimientos y también repartimos estos trípticos y también mostramos estas fotos. En estas fotos se muestran los riesgos que ha causado, ¿no? Digamos, cuando hay mucha lluvia, entra la enfermedad a la papa y eso nosotros explicamos de qué entra, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos salvar? A los abuelitos me preguntan, pues, como él es de edad, entonces ahí me preguntan, de eso me rescataba esos saberes. Entonces, cuando ha llegado el agricol, recién hemos podido recuperar. Con intercambio de experiencias hemos podido recuperar esos conocimientos de nuestros mismos abuelos, de nuestros ancestros, ¿no? Dicen que con cambio climático no es lo mismo, dicen, ¿no? Pero cuando uno seguimos mirando, es lo mismo, ¿no? Es el mismo resultado nos da. Solo un poco se adelanta, se retrasa, esa es la cosa, eso hay que ver mirando los patis, ¿no? También hay que enseñar a la gente, ¿no? Como siempre aquí el tío dice, entonces, cuando nosotros comenzamos a sembrar, también la gente nos persigue a nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué hora es? Así. Ahora a lo mejor a mí me va a preguntar, ahora tengo que mirar bien, ¿no? Entonces me va a preguntar a mí cómo está el tiempo, chico. Antes no teníamos esta carpa de Yapuchire, ahora más bien tenemos, pero siempre es un poco dificultoso manejar de otra feria a la otra feria, ¿no? Porque estamos aquí en tres años, Orinsay, Aranzay, Majasay, pero para Majasay alto, aquí para Orinsay ya casi hay, ¿no? Entonces, de aquí nomás estamos, ¿no? Entonces, llevar allá y traer aquí es costoso. Entonces, yo creo que sería importante tener otras carpas más cara cada feria y eso nos salvaría así transportar la carpa, ¿no? Y así la gente puede estar más incentivada de lo que nosotros hacemos en tema producción y en tema de plan de gestión de riesgos comunales y familiares, ¿no? Hemos entrado en un diálogo, ¿no?, para ir a toda provincia de Tapacari, donde hay colegios, ¿no? Entonces, pero ahora no, solo nos falta la personalidad jurídica, sino con eso ya deberemos caminar, ¿no? Entonces, sí te nos falta. Que estamos dando la propuesta al municipio y el municipio está de acuerdo para coordinar. Solo nos falta un poco activar esta organización y ya creo que vamos a trabajar con el municipio, ese es el objetivo, ¿no? Este tipo de experimento es varios años, hasta ahorita estamos en los 5 a 6 años que hemos experimentado, pero dentro de esos años hay resultados. Entonces, a base de ese resultado, nosotros estamos difundiendo los conocimientos, ¿no?